¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? Bien, sí. Alexa. Raza, comente y opinen. ¿Qué opinan de la opinión que acabamos de opinar? Se llama morral, no se llama mariconera. Se llama mariconera, ¿sí o no? ¿O prefieres bolsa? No, bolsa. No, ¿por qué voy a tener bolsa? ¿Te preocupa que alguien piense que eres gay por cómo traes el pelo o por si traes una mariconera o por cómo te vistas? A mí me pasó una vez que fuimos a un concierto el César y yo al 13 de Consumarse aquí en Monterrey. ¿Ese grupo es el de Jared Leto? Sí. ¿A ti te han confundido con una morra? Estaba ahorita que estaba diciendo eso, en la carretera. Juega muy bien fútbol, es buen portero, pero juega bien. Y mis primos y mis sobrinos. ¿Qué pasa? Cuidadito, porque por ahí, este es el último episodio del Burgos Aquí, Burgos Allá, porque a partir de ahora. La bacha es la parte que más pega. Sabe amarga. Sí, pero chingue su madre. El toque de bacha. ¿Qué tienes para hacerte otro toque? Ustedes porque ya se acostumbraron, pero uno que no está acostumbrado a tener un chingo de... Humilde. No soy... La suficiente para tener... ¿Cuánto quieres? Tienes... Imagínate cuánta tiene que no se chinga las bachas. Ahí está la respuesta. A la mitad. Suficiente. Y tiene permiso de la COFEPRIS. Para tener. Y tiene una marca de... Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. No, tiene una marca de conitos. Te dije, de Ahí está. Ah, aquí está. Como se pueden dar cuenta, pues ya no hay conitos. Está vacío. Ya no hay conitos, ya me lo sacaron. Así de buenos son. Así de buenos son así que de sacaron. Son. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? Este vato le gusta tirar así las preguntas así como navajas, sí, ¿no? Así. Sí. ¡Cha! Creo que eso lo aprendió Poncho. Sí. ¿Verdad? Poncho. Tiene buena escuela, Poncho. No fue la última vez que eché una mentira. Ah, yo no sé. No me gusta echarme. Pero es que pueden ser cosas tan banales como el estoy a 5 y que no estás a 5. O sea, ¿eso cuenta también? El ya estoy listo y no estar listo. Esa es buena del Burgos. Esa siempre la pica del Burgos. Ya vámonos. Ah, sí, es lo que yo dije la vez pasada. Ya vámonos. Y así dura un chorro de ya vámonos. Y que si un toquecito, y que si un licuadito, y que si este, y que si el otro. Yo no digo. Y luego termina y llega tiempo. Otra. Hijo de la chingada. Otra, está ya a punto, ya estoy en la camioneta y todo. Me cambio de camisa. Uy, mejor, ¿no? Sí. Eso es típica. Sí, ¿no? Y yo, pero así te ves bien. Tienes otra igual. O sea, lleva una negra y se la cambia por otra negra diferente. O sea, y termina con la primera. Sí, prueba 8 playeras diferentes y se pone la primera. Pero no. A mí me ha pasado. No, pero no estoy en el aeropuerto ya a punto de subirme al avión y digo, ¡ay! Se me olvidó el suéter. Pues me compró otro. Es muy clásica. No es el punto. Se me olvidó el celular y mi mariconera en el donde estábamos comiendo. Se llama morral, no se llama mariconera. Se llama mariconera, ¿sí o no? Perro. Sí. Pero ¿qué tiene de malo que se llame mariconera? Pues no le gusta, que por qué. Se llama morral. No, yo tengo un morral. Un morral es un morral. He visto morral que mucha gente le dice mariconera. Como lo que traes puesto, pero en morral. Si es de pielecita, pues es una mariconera. Claro. Es una forma. O prefieres bolsa. No, ¿por qué voy a tener bolsa? O bueno, igual si es para uso de una mujer es mariconera y si es para un uso de un hombre, pues es morral. No, porque no es válida. O sea, no tiene que ver que sea mariconera, no tiene que ver. ¿Pero por qué le van a decir mariconera? O sea, pues porque por algo le dicen, yo creo que lo acabamos de inventar aquí, ¿verdad? Sí, ponernos de acuerdo en el complot. Para empezar, contra yo soy de la generación de cristal, para empezar. Y eso de no, que tú no eres de la generación de cristal. Claro que sí. Y eso de que digan mariconera ofende, porque entonces nomás lo usan. ¿Por qué le estás diciendo a persona hablando por su preferencia sexual? Pensar que decir fíjate, la individualidad de cada individuo. Ay, ofendimos tu hombría. Mira, qué buen twist. Qué buen twist. ¿Quieres que reempecemos este episodio? Las playeras del Burgos. Las playeras del Burgos. ¡Salud! No es ser... Esto no es una mariconera. Sí, un morral no es una mariconera. Se llama morral. No. El hippie sí. El hippie sí.
El que va pero por ese un es lado. El que luce, ¿no? Uno hippie. No, porque es así como pielecita, sí. Ah, ya tiene una de pielecita. Bueno, pero eso yo me acuerdo que fue un regalo, creo que de cumpleaños o del año pasado, de la Navidad o año nuevo. Y está chido, sí, ese morralito. Es una Prada. Ahora, tú vas a una tienda como Prada y no le dices, ¿cuánto cuesta el morral? El morral, no. ¿Cómo le dices? No, una mariconera. ¿Cuánto cuesta este producto? ¿Cuánto cuesta el maletincito ese? El maletín, pues, elegantín, pues, para el brodicín. O el bolso. Tiene que tener un nombre elegante. A ver, Google. Raza, comente y opinen. ¿Qué opinan de la opinión que acabamos de opinar? Pues sí. De los morrales, Alexa, y las mariconeras. ¿Qué es una mariconera? Según la RAE, mariconera se define como bolso de mano para hombre. ¡Oh! ¿Bolso de mano para hombre, dijo? Sí, ¿quieres? Otra vez. Alexa, ¿qué es una mariconera? Según la RAE, mariconera se define como bolso de mano para hombres. ¡Bien! ¡Sí! ¡Alexa! Oye. Alexa, ¿qué es un morral? La Tierra es un planeta del sistema solar. Pues sí, güey. Ah, pues es que también leí tartamudo, pues no está. No. Alexa, ¿qué es un morral? La respuesta a tu pregunta puede ser una mochila, morral. Macuto o bulto es un recipiente para llevar el equipaje, por lo general sujeto a la espalda por medio de correas o bandas que pasan por los hombros y se atan a la cintura. Su uso ha generado el término. Yo digo que ambas respuestas están bien. No, porque tu morral te lo pones en la espalda y este no, te lo pones aquí de ladito. O que cruza aquí. Sí. Alexa, ¿quieres ser parte de este podcast, Alexa? ¿Quién sabe qué dijo? Pero gracias por tus servicios, comadre. Muy bien. ¿Te preocupa que alguien piense que eres gay por cómo traes el pelo o por si traes una mariconera o por cómo te vistas? No. Ahí está mi micrófono. Sí, ya sí, sé. Pero se ve mal. Pero soy de payaso, soy de payaso. Fíjate que antes me lo tomaba muy perso. O sea, cuando... O, pues, por ejemplo, me dicen de que, disculpe, señorita, ¿no? Pues me dan de espaldas y pues creen. Pero te digo algo, ya aprendí que para mí es un halago. O sea, que te comparen con una morra es de que, ah, pues, estoy bien parecido, ¿no? Soy bonita. O sea, yo ya lo veo mejor de esa manera en lugar de agüitarme de... Pues sí. No, pues al contrario, qué chido que... Para mí que lo más hermoso en este mundo son las mujeres que me confundan con una, pues... Está bien. Es un halago bien bonito. Ey, sí. como la canción de Aerosmith que le compusieron a Vince Neil, cantante de Motley Crue... Dude looks like a lady. Sí, hombre, pareces una chica. Dude looks like a lady. Yo soy esa. Se la compusieron a Vince Neil de Motley Crue porque una vez lo confundieron con una. A mí no tan así. A mí no más con morros. Una sexoservidora. Sí, sí, sí. Y de ahí sale esa canción. Está buena la historia y un gran tema. Pero hey, a mí me pasó una vez que fuimos a un concierto el César y yo al de 30 Seconds to Mars aquí en Monterrey, en el auditorio Banamex. Y estaba, ¿cómo se llama ese amigo, Julio? Julio. Ese grupo es el de Jared Leto. Sí, los hermanos Leto. Saludos a Leto. El nuevo disco está bien chingón. Y entonces se nos perdió el güey, ¿no? Y lo andábamos buscando. Y entonces vimos, pues, a alguien igualito a él. Y le estábamos gritando, ¡César, César, César! Y le decía, cuando volteas, ¡una morra! ¡Era una pero vieja! Pero aparte, ¡pendejo! ¡Eh, puñetín! Y voltea a la morra y de que, ¡ah, no! Y era una morra y nos dio un chingo de risa. Y se la contamos también, se mide la risa. Oye, un día estábamos en una terraza, allá en Tampico, en la casa de Sergio Salas. Y estábamos, una amiga de nosotros, Sergio y yo, viendo así para abajo a la banqueta. Iba pasando una güera bien bonita, iba cruzando la calle. Y entonces el Sergio, bien, bien guarro, empezó. ¡Eh! ¡Uy, no! Y la chava no volteaba. Y le digo, no, güey, tienes que decir algo que, pues, para que voltee, ¿no? ¡Eh! ¡Bonita! Y no volteaba. Y la chava se hacía pendeja. Y la morra que estaba con nosotros dice, también pendejos. ¡Eh! ¡Culera! Y volteó. Así sí volteó. ¡Eh, perra! Y ahí sí reaccionó. Ahí es perso, cabrón. Ahí sí. ¿A ti te han confundido con una morra? Estaba ahorita que estaba diciendo eso, en la carretera, pues a veces nos dan ganas de hacer pipí y hay baños, ¿no? Que son especialmente para paraderos. Y entonces ya llegué al paradero, ella entró al baño de mujeres, yo entré al baño de hombres.
Y estaba yo así de espalda. Y llega un vato y me ve y dice, ¡oh, cabrón! Y se sale. Y le digo, ¡no! ¡Soy vato! ¡Oh! ¡Ay, perdón! Y digo, como que me confundí de baño. ¿Qué sí, pedo? Sí, pero ¿por qué está siendo parado entonces? Sí, sí. Y dice, no, yo pensé, este güey voy a meterse donde está mi vieja, mejor le digo una vez. ¡Ay, compadre! Pero ya me había pasado otras veces, así que me ven de espaldas y creo que se regresan. No, es como de espaldas el asunto. A mí sí. Se me han dicho que soy vato, pero pues... Sí. ¿Pero por qué? pero, tiene actitud de vato. Oye, si es vato, yo no sé, cabrón. A mi morra también la han confundido que como vato. ¿Sí? Porque mi morra se viste con botas y pantalones negros y playeras de rock y suéter de metal, sí, algo así. Entonces parece, se viste así como dude. Mira, te voy a decir una cosa. En algunas cosas, ella es más hombre y yo soy más mujer. En varias cosas. Ella es muy, muy vato. Pero bueno, pero una de las cosas que sorprende mucho a mis amigos y a mis parientes, ahora fuimos a pasar las vacaciones allá en el estado de Morelos e hicimos el Tazón del Pavo, que es un partido de fútbol entre toda la familia, entre los Burgos y Montes y López. Donde siempre Pérez. Metes tus trampas. La chaviza. Donde hago trampa. ¿Qué? ¿Qué mala idea tienes de mí? Qué mal concepto qué mal tengo. Concepto. Estos 27 años que te llevo conociendo. ¿Es tramposo o no es tramposo? Dije en un episodio pasado que era tramposo y la gente, ay, ¿cómo le habla así a su papá? ¿Es tramposo? No, sí. No lo conoce. No lo conoce, que es diferente. Tienes que andar en la virusa porque luego ya... No, en el te muestras todo bueno y todo. Sí, 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 sí. Pones en el 1 un 3 rojo y él pone un 5 azul. Y por estar en el que cree que no nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta. Que roba. Y ya se hace güey, nunca roba. Tiene o tira sus, los dados y no le gusta y los recoge y los vuelve a tirar. Sería incapaz de haciendo hacer como si nadie como sí, si nadie hubiera visto. Es ¿no? más que todo distracción. Es vaganza. Estaba enfrente de nosotros, güey, escogiendo la carta a ver cuál le gustaba. Hasta qué que descarado. Una amiga lo vio y le dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, no, nada. Estaba distraído. Estaba pensando. Sí. Un claxon. Oye, bueno, el Tazón del Pavo. Ahí está. Juega muy bien fútbol, es buen portero, pero juega bien. Y mis primos todas, y mis sobrinos. ¿Qué pasa? No, mala mía. Todas las veces. Ya me voy. ¡La pelota! ¿Estamos hablando de fútbol o no? No, ya me. Bueno, igual no es tan mal voy, que le parece atractiva es que a la demás gente. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Sí, sí, de esposo. La voy a salvar, la voy a salvar. Aquí el muchacho era buen portero. ¿Te ¿También acuerdas? ¿También las paraba todas? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Caro! 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 ¿Dónde está el confeti? ¡Fiesta! Como en Guerra de Chistes. No, sí, Guerra de Chistes que lanzaban confeti. ¿No la viste? No. No bueno, el tema. No, ya ha sido. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste? El Tazón del Pavo. El Tazón del Pavo. Y entonces Caperucita se apareció en el bosque. Era bien puta. Sí. No sabías. Sí. Oh, en este podcast, en todos los episodios, la gente tiene que estar al tiro. Pónganse al tiro porque aquí cambiamos de tema como pero cambiamos como loco. De calzones. Siempre. Sí. Este hombre empezó que. Oye, ¿y tú? ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Así de, okay. Y luego empezamos a hablar de otra cosa, del fútbol y ya, olvídate. Así pasa. Así pasa. Lo bueno que nos encarrilamos de nuevo. El Tazón del Pavo. Ajá. Ahorita regresamos, ahorita vemos el modo regresativo. Sí, claro que las para todas. Sí, no, dijiste, está tirando carrilla aquí. Están faltando el respeto. En tu propia casa, tu propio hijo. Soy tu padre, hijo. Soy tu padre. Yo soy como tu padre también. Están faltando el respeto a mi esposa. Por menos. No, ¿por qué? Está bonito. Por menos he madreado gente horrible, güey. Con sillas así. Es un halago, porque pues eso quiere decir les he pegado. Soy buena portera. Les he pegado en la boca feo. Feo. Estúpido baboso animal. Bueno, el Tazón del Pavo, portera. El Pasón del Pavo. El pasón del pavo. El pavo ya. A ver, pinche pavo ya. Adiós, pavo. Bien trabado. Pavo, ¿estás bien? Como el cocaine bear. El cocaine pavo. Cocaine turkey. El cocaine turkey. Mi hijo Gabriel quiere ser futbolista. Y
veo un poco alejada la posibilidad. Aunque metió 5 goles, no sé, aún no me convence como virtuosidad dentro del fútbol. Ojalá. Ojalá. Pero ¿tú crees que él sigue teniendo la idea de que va a estar en las grandes ligas? Yo estoy seguro que Gabriel ahorita a sus ya 14 años, ¿no? Ya 14 años. En enero. A sus 14 años, él ahorita, así como yo pensaba, está pensando en ser futbolista profesional. A mí me pasó. Y ya hasta que estuve en una cancha de un equipo profesional como fue Correcaminos y Tampico, me di cuenta que yo no tenía las cualidades para ser futbolista. Porque pues mis demás compañeros eran más virtuosos que yo. Más rápidos, más ágiles, más... Cualidades que... Es como el fútbol es muy parecido a los cantantes. O sea, ¿por qué? Un niño que nace cantando, pues ya tiene toda la ventaja del mundo. ¿Eh? Como Yuli, como Alaguirre. Tú ves escenas de Messi a los 7 años de edad, ya le pone un baile a todos. O Pelé, ¿no? O Luis Miguel cantando, ¿no? Exactamente. Y que me puedes tomar clases y llegar a ser muy bueno, pero quizás nunca llegues a ser tan bueno, aunque tomes muchos años clases, que alguien que lo tiene nato, ¿no? Que nació con pero ese don. Pero el futbolista no puede ser que practiques y lo seas muy bueno. Puede ser muy disciplinado, muy dedicado. Por ejemplo, yo te aseguro que tiene más cualidades como futbolista Messi que Ronaldo, pero Ronaldo es muy, muy dedicado. Hugo Sánchez, de los que se dedican, yo voy a ser el mejor, pero ya traen cualidades. O sea, yo te aseguro que Ronaldo desde los 12 años ya jugaba mejor que todos sus compañeros. Sí, creo que lo que le pasa a Gabriel es una cuestión del tiempo, ¿no? O sea, le limita el tiempo de aquí a que pueda llegar a tener un nivel profesional. Realmente ellos empiezan a practicar con equipos ya de ligas mayores, aunque son las fuerzas inferiores, pero desde una muy temprana edad. Entonces, si no lo traes muy virtuoso, sí, desde niño, muy nato, difícilmente se te pasa el tiempo rápido, ¿no? Sí, yo creo que esto es de que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, es mucho de esa generación de que no sabes, o sea, estás experimentando, a lo mejor esto no sé si les llegó a pasar, que pensaban dedicarse a una cosa y después les gustó otra y después fueron buenos para otra cosa. Sí. Y al final terminaron así, es un proceso, pienso yo. Creo que es el primer choque de realidad, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es un error estar cambiando de profesión. Debes enfocarte a lo que tú crees que vas a hacer y no quitar el dedo del renglón ahí. Porque cuando brincas de una cosa a otra, finalmente no aprendes a hacer nada. Ajá. O sea, la experiencia es la que te va haciendo mejor. Tú, por ejemplo, como comediante, estás arriba de un escenario y un borracho ya te estuvo gritando una vez, para la siguiente vez ya sabes qué contestar, ya te preparaste. Esa ya fue una experiencia, ¿no? Entonces, entre más experiencias tienes, pues claro que mejor vas haciendo tu trabajo. Y esa es la gran diferencia. Oye, Burgos, ¿y tú qué crees? ¿Qué rumbo crees que Gabriel, tu hijo, vaya a tomar si no es el fútbol? Yo lo veo también muy comprometido con el fútbol. Se ve que le apasiona bastante y le sabe, y es muy notorio, ¿no? Que eso es su onda. Pero si no llegas a hacer eso, porque ya está llegando a cierta edad donde se le puede pasar el tren en ese sentido, ¿no? Mira, cuando tú eres un buen futbolista... ¿Qué crees que pasará? Cuando tú eres un buen futbolista, y te lo digo porque desde que era muy chico... Yo siempre he sido capitán del equipo de fútbol y siempre he sido el productor del programa. O sea, he tenido la suerte de dirigir. Y entonces yo tenía mi cuadro, ¿no? De futbolistas. Ya sabes que tú haces el cuadro. Sí, tú te haces la delantera, tú a la media. Y había futbolistas de los que prescindías de ellos. Paco Perches era uno de los muchachos que jugaba conmigo cuando estábamos jóvenes. Y si él no estaba en la media cancha, perdíamos. Entonces, cuando dices, este güey va a ser futbolista, cabrón. Claro. O sea, ya trae toda la virtuosidad. Pero si eres del montón, difícilmente vas a tener una carrera de futbolista. Y ahora, como futbolista, la parte de la relación pública, o sea, que a lo mejor no seas el más virtuoso de todos, porque está la parte contraria, ¿no? Muchas personas muy virtuosas nunca hacen primera o nunca los debutan por ciertas cosas que pasan por debajo. Creo que es que puede ser al revés, de que a lo mejor no eres tan virtuoso, pero si eres... Mira, yo te lo voy a decir ahora en la televisión, y tú lo has visto esto.
Porque tú estuviste conmigo en un programa de televisión, ella estuvo mucho tiempo conmigo en Queremos Más. ¿Cuánto aventas? Como 5 años en Queremos Más. Más o menos, sí. En Televisa. Yo pongo al que me funciona. Como productor de televisión, así me caiga gordo el cabrón, así sea un mamón, yo lo pongo a cuadro porque me funciona. Sí, jala, jala. Y si yo soy futbolista y soy capitán del equipo, soy entrenador, me vale madre que ese güey sea mamón o no me caiga bien. Si ese güey mete goles y juega bien, lo pongo a jugar. Sí, claro. Como es clásico de que es que me corrieron de mi trabajo porque le caía gordo al jefe. Ay, no mames, güey. Si eres bueno, aunque le caigas gordo, cabrón, no te corren. Sí. ¿Y qué crees, Oscarín? Que él va. Pero a mí no me contestaste mi pregunta. ¿Qué crees que vaya a pasar con Gabriel? O sea, ¿qué rumbo crees que vaya a tomar? Tiene 14 años, a esta edad no sabes qué todavía va a no ser. Todavía no se sabe. No podría saber. Si tú, cabrón, que ahorita que ya tienes 26 o 27 años, yo pienso que va a ser baterista, pero no tardas nada en que en el estudio donde estás trabajando ahorita, el dueño del estudio te diga, ¿sabes qué? Te quiero sentado en la consola de ingeniero y dices, ay, cabrón, aquí me siento mejor, aunque soy baterista y sé, pero esto es lo que voy a hacer ahora. Sí, pueden haber giros, ¿tú ¿no? ¿Tú crees que yo pensaba que iba a ser empresario? Cuando yo empecé la carrera de artista, jamás pensé que iba a ser dueño de bares. Pero bueno, una vida es muy larga, ¿no? No te define ahorita. No digo que no quiero que definas tal cual la vida de Gabriel lo que va a ser, porque sí, somos muchas cosas y vamos creciendo y vamos descubriendo que somos exacto. Buenos para otras cosas o nos van llamando la atención otras cosas, dependiendo también de nuestra edad, y vas cambiando tu rumbo, las cosas o que vas haces. Agregando más cosas, pero ¿no? Pero si no fuera porque, si no fuera si fútbol, yo nada más me quiero dedicar a la repostería, quiero sí. Comida internacional, quiero sí, gastronomía, sí, sí. Quiero te vas expandiendo hacer más cosas, claro, ¿no? ¿Tú qué crees que podría ser Gabriel si no fuera fútbol? Te digo algo, la verdad es que teniendo los genes que tiene, si se mete actuación y le da por ese lado bien, podría ser algo muy padre. Porque está curado y es... Porque y la trae, o sea, él es divertido, es chistoso y... Es desinhibido también. Y es güero. Y es culto. Y es un burgos. Yo creo que artista, es actor... Eso de que es güero suena bastante desagradable. ¿Ah, sí? Sí, claro. Las personas no valen por su color, ¿no? Valen por su talento. No, bueno, sí, pero a lo que me refiero es que... ¿Qué podría realmente estar? Una persona güera tiene más... ¿cómo lo puedo decir? Es más fácil ver un galán de novela que sea güero, ¿sabes? O sea, ¿no? Will Smith ha sido galán en muchas películas y no es güero, ¿no? Yo creo que la onda latina, ¿no? O sea, creo que estás generalizando mucho, ¿no? O sea, yo lo digo, yo he visto muchos comerciales, muchos castings. Que tiene personalidad. O sea, tiene personalidad, tiene un look específico. No digo que ajá, porque ahorita, aparte ya en las series y en las películas, ya la diversidad de en ese sentido es muy amplia, ¿no? Acabo de ver hace unos días la película de La Sirenita, el remake, y La Sirenita ya no es caucásica. No. Es morena. Y está increíble, lo sí, hace increíble la película. Padre. Está padre. Pero a lo que me refiero es que ella tiene Gabriel tiene un look específico, ¿no? Yo tengo un look específico que es como de rockero, ¿no? Y eso, pues, funciona o no, depende de lo que estén buscando para una actuación. Pero no quiero ser clasista y decir que porque eres güero, tienes más oportunidades que todos. Quiero decir que está guapo, ¿no? O sea, que la gente lo podría aceptar fácilmente porque tiene una buena imagen. Es güero, pero y es una, yo digo que, o sea, es un punto a favor que tiene, pero no por eso estoy demeritando si eres pelirrojo o moreno o albino o castaño. Sí, lo dijiste como decir, está bonito el cabrón. Sí, o sea, es uno de sus puntos a favor. Y sí, es guapo, es galán, podría pasar de galán de alguna telenovela, ¿no? Pero no quiero decir que tenga menos puntos sí, los igual demás a favor. Igual pudiste haber dicho, es alto. y pues dice, exacto. Tiene los ojos de color. Ajá. Pues sí le ayuda porque es más llamativo. Y para la cámara, para lo que sea, pues claro, alguien tiene ojos sí, de color productor. Puede ser más llamativo. Sí, por ejemplo, hablando de televisión, ya entendí tu concepto. También entiendo el tuyo, o sea, no creas que no, pero no, sí. Tampoco quiero sonar clasista. No, te van a empezar a criticar. Ah, dijo que porque era güero. No, bueno, sí, está bonito. Y que sí está güero también. Bueno, pero a lo que voy. Que tú estás
vas a tener un casting para un galán de una telenovela o de una película. Y llega un muchacho muy guapo, pero mide 1.50. Entonces, difícilmente le vas a dar el papel si el otro actor mide 1.75, 1.80. O sea, ¿lo dices porque Gabriel está bajito? No. A lo que decías. No, por la comparación. Sí. Ajá. Sí. Cualquier oportunidad que se le puede presentar. Y entonces, sí, en México, lo que acabas de decir, no, pero está bonito, es güerito. Pero es algo que nos pasa en México, sí, ¿no? Es algo, o sea, aquí nosotros somos güeros ante mucha sociedad. ¿No? Güero, pues no soy güero, pero es una manera. Sí, es una manera. A mí me dicen güero, cabrón. Güera, tú, si eres costeño. A mí me dicen güero. Sí, sí. Bueno, te dicen, tengo la barba güera. Un poco. Sí. Aquí. Y luego aquí no. Pero sí, soy mi color. Gabriel Burgos Panini tiene comedia. Ahí está, así lo trae. Tiene comedia, yo lo veo. Tiene comedia y es inteligente. O sea, para hacer comedia tiene que girarte bien el coco. No lo digo, suena mamón eso, ¿eh? Pero yo veo a Pepe Lara, por ejemplo, mi compañero de comedia, y le gira rapidísimo el coco. Pues, lógicamente, el vato se dedica a la comedia, entonces tiene que estar muy ágil de mente, ¿no? Y Gabriel lo tiene. Y ahora, el buen comediante también, por lo regular, es buen actor de dramas y así, o sea, porque por ejemplo, ¿sabes que yo soy actor de arte? Yo soy titulado como actor de arte dramático. Yo no estudié comedia. Yo estudié arte dramático. O sea, yo soy actor de arte dramático. Tú eres parte como de esa que dice, ¿no? De que por lo menos los comediantes son buenos haciendo dramas. Cuando yo estaba chico, y se lo he platicado a Caro, si tú ibas a ser actor, tenías que estudiar actuación, canto, baile, historia del arte, mímica, fonética, o sea, y prepararte para ser actor. Ahora te grabas con un celular y ya eres actor. Sí, bueno, ahorita con el TikTok, sí, mucha gente ha estado, pues, enseñando sus dotes artísticos y de comedia y de actuación. Y está bien chistoso. Toda la familia, ¿no? Me da mucha risa. Me da mucha risa cómo lo haces. Y bueno, ¿y a qué se dedica tu hija? Es influencer. Eso sí, me parece. Por eso, pero un poco, ¿qué hace? ¿Qué estudió? No, pues es influencer. Entonces no sabe hacer nada. Sí, me tocó una vez en Ciudad de México tener una amiga influencer muy chida y ella traía una amiga también influencer. Entonces se subieron a mi carro y esa amiga, pues no nos conocíamos, me preguntó, ay, ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, pues hago varias cosas, toco la batería y actúo y he hecho teatro y soy conductor y he hecho tele y he hecho radio y comerciales y esto y esto y lo otro, ¿no? ¿Y tú? Yo soy influencer, pero me lo dijo como con un tono de todo tu currículum que me acabas de decir, bueno, no vale madre, ¿no? Yo soy influencer, ¿no? Con 200,000 seguidores ya son influencers. Pero sabes el tonito que me dio a entender que lo dijo como si, güey, pues tú qué, güey, tú eres una mierda. Tú eres un pendejo, ¿no? Yo soy influencer, yo tengo otro nivel. Dice, "No, pues está bien, ¿no? Están un poco limitadas ahí las opciones, ¿no? Las oportunidades." Y que no está mal ser influencer nada más. No. Es que te haces influencer por un mensaje, por tu capacidad. Pero yo también creo que había un concepto erróneo que idealizaban, ¿no? Idolatraban a los influencers, a los youtubers hace 10 años, porque esto fue hace 8 o 10 años, ya tiene rato, y que se creían la hostia, ¿no? Ahora creo que sí, los influencers y los youtubers se han dado cuenta que hay que diversificarse y que no todo es que seas un youtuber y ya la armaste, Carolina, ¿no? Carolina tiene casi 300,000 seguidores en Instagram y no se siente influencer. Y hay quienes tienen 50,000 seguidores y ya se sienten influencer, ya se van a dedicar a eso y de eso van a vivir. Sí, no mames, cabrón. Sí, pero ahora, también que no se haga malo el término influencer, porque sí, puedes tener, es como un premio que se te da por haber sabido manejar bien tus redes, porque bien a la raza. Porque algo le gusta hacer a la gente, porque le gusta tu contenido, lo que haces, ¿no? Sí, es también, como un resultado. Pero también, y ser como líder de opinión es también. Es que siento que es como lo dijo, que dice Burgos, que lo dijo la chica, ¿no? Con ese tonito. Sí, porque, como demeritando todo. Ajá, porque también es trabajo ser influencer, ser contenido,
Claro. O sea, es un, no, si no me digas que Luisito Comunica no hace un gran trabajo, cabrón. No, está cabrón. Chingón. Pero a menos que seas Luisito Comunica también, hay niveles, ¿no? De influencers y de youtubers. Ese güey está muy cabrón. Creador de contenido, ¿no? Cuando quieren hablar de eso. Sí, pero por ejemplo, Wherever Tomorrow, Escorpión Dorado, son creadores de contenido, La Mole, el Adrián Marcelo. Pero como digo, hay... Tienen 50 mil seguidores y ya creen que son influencer. Yo estoy criticando al que cree que es influencer, sí. No al influencer. El influencer que sí tiene 10 millones de seguidores, pues claro que lo es, cabrón. Y si tiene 10 millones es porque algo está haciendo muy bien. Sí, pero igual no puedes demeritar todo lo que las otras personas hacen, ¿no? Chica que tuvo ese tonito... Mamón, así como de, güey, pues lo que tú eres, pues yo me lo paso por los calzones, ¿no? Porque yo soy influencer, es como, pues qué chingón que seas influencer, tiene su valor, ¿no? Pero pues no se vale tampoco demeritar. Yo no seguí con esa plática, yo por dentro pensé todo eso seguí manejando y fuimos a cenar o a echar fiesta o lo que sea, pero sí se quedó en mí como eso de, no mames, los influencers... ¿Qué onda, no? Pero no estoy generalizando que todos los influencers sean así. Sí. Está cabrón, ahora te haces un comentario de algo, pero te tienes que disculpar de antemano. Sí, sí. ¿No? Y tienes que filtrarlo un chingo para que la gente no crea que estás en contra, porque no estoy generalizando de todos los influencers. Claro. No. Pero ahora de todo hay que como que... Especificar y disculpar. Sí, de ser de los güeritos, ¿no? Ajá. De que si tú dices güerito, y todo el mundo empieza, oh, no digas eso, ¿por qué dices? Por eso luego te hice hincapié de que la gente se ofende por cualquier cosa. Sí, está cabrón. Y casi creo que cada cosa que tenemos que decir, lo que estabas diciendo de si vas a Mante y es un pueblo pequeño, hoy en día tienes que decir, no que tenga nada en contra de Mante, Tamaulipas y su gente, pero la verdad es que es una ciudad pequeña, no hay mucho que hacer, pero hoy en día sí tienes como que decirlo porque no se te va a poner todo Tamaulipas en contra. No, y sí. Y si pasa, es el problema, por eso estamos escamados. Te pueden destruir tu carrera por una cosa así, o sea. Y se ofende por lo que es, ¿verdad? ¿Es una ciudad pequeña, sí o no? Sí, no hay más. Acuérdate que no les gusta que les digan... Las verdades, o sea, es que pero no hay más. Sí. Aparte, ¿sabes qué pienso a veces de lo que me dijiste de la chica? Pienso que a veces esas chavas, porque les pegó a veces un video donde salen bailando muy sexys y luego ya se les sube y se les sube la cabeza y ya se creen que son influencers. Es bien fácil que se te suba. Es que ahorita también ya es muy rápido subir, a lo mejor por algún video, la bronca es mantener. Exacto. Imagínate que tú estás en la escuela y nadie te pela. Y de repente un día subes un video y te haces popular. Pues se te va el humo en la cabeza. Pues sí, no, y así les ha pasado a muchísimos. Yo ya estoy bien volado porque este podcast es un éxito. Yeah, te crees mucho. Yo de aquí voy al ensayo en una Suburban. Limo. Para mí solito. Blindada. No me vayan a ver en las calles que soy el de Burgos aquí. Y Burgos allá. Te saludará. Pero queda en pregunta ese. Te saludará. Porque pues ya voy acá privado, güey. Soy del podcast, güey. Sí, ya eres el famoso, el que es baterista de Los Ángeles. El joven del podcast. Bueno. Bueno. Me quedé pensando en lo de Gabriel. ¿En qué se podría desarrollar su...? Pero ya para concluir. Porque este podcast que siempre está por terminar. Que le digo a Gabriel Burgos Panini, ¿y no te gustaría actuar? Me dice, no. Pero de niño decía, yo quiero ser hombre chistoso. ¿Te acuerdas? Sí. Él quería ser hombre chistoso. Tú querías ser comediante. ¿Quién? ¿Tú? No, Gabriel. Ah, Gabriel. Bueno, yo nunca quise ser comediante, pero sí actor de comedia, ¿no? Por ejemplo, siempre quise ser actor en Hollywood, en películas, aunque sean mexicanas, pero... En Telehit hice comedia, en Televisa hice comedia, pero no, en teatro he hecho comedia, pero no es que sea mi fuerte o que quiera ser comediante, ¿no? Pero... Sí, actuar comedia está padre. Es lo que hablamos, es porque estás chico y ahí vas viendo qué es lo que se te da más. Pero Gabriel quería ser comediante. Quería ser hombre chistoso. Quería ser hombre chistoso, o sea, ser payaso, o sea, ser comediante. No, aparte la vida te va de repente que no te queda otra más que decir, ok, esto no se puede, que en el caso del fútbol va a ser,
Iba a decir, bueno, pero ¿qué otras aptitudes tengo? Esta, esta y esta. Pues bueno, vamos a ver por dónde le damos. Bueno, va a finalizar con esta pregunta. Él, nada más, él quería ser dentista. ¿Yo quería ser dentista? Sí. Pero, es cierto. O sea, quería entrarme en la carrera, pero pues yo siempre desde morro, pues yo, música, ¿no? Sí. Y queriendo diversificar, pues la música se le dedicó un tiempo y luego me fui por el lado de la actuación y resulta que me gusta también mucho. Y pues yo nunca hubiera esperado decir, sí, me voy a quedar a la actuación. Pues me empezó a gustar a los 28 años la actuación. ¿Y también te gustaba la conducción? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿A poco desde niña dijiste, yo quiero ser repostero? Sí, ¿sabes qué? Cuando mi mamá hacía de comer, yo estaba pegada con ella. De que yo le aviento el cubito del tomate, ¿no? Sí. Del pollo. Y pegada y pegada. Y mi primer regalo que pedí de chiquita era un microornito. ¡Qué chido! Todos los años los pedía. O sea, todos los años. Y ya cuando empecé... ya cuando empecé a cocinar, yo... hasta el huevito me salía bien rico, ¿no? O sea... los hot cakes, ¿sí?, siempre han sido mi hit. Entonces, desde muy Chicago, hot cakes siempre es de... Te va, o sea, tienes el toque. Yo, sí lo tengo. Sí, ¿quieren que lo saque? Ya abre tu restaurante. Ya, en eso voy. Deja, termino la carrera. No, y luego viene el niño y luego no. Pero sí, ¿sabes qué otra cosa le hubiera gustado ser? Va a pasar. Porque cuando vamos a una obra de teatro, cuando vamos al Circo Soleil, o cuando vamos a Las Vegas, a un espectáculo... Stripper. Le hubiera encantado... No. Stripper. Le hubiera encantado ser bailarina. Sí, también. Sí, me gusta mucho el baile, la verdad. Y cuando fui ahí fuimos a ver los shows, wow, o sea... Porque son bailarinas profesionales muy chingonas, de verdad, en los espectáculos. Entonces, sí, está chingón. Es una profesión muy chingona. Sí, está chingón. Hace poquito fui a Las Vegas y vimos un espectáculo en una cena en el Bailey's y las bailarinas... Los comediantes, wow, los cantantes, sí, los músicos, todos de calidad. Impresionante. Íbamos en México, fuimos a pasar la Navidad, Carito y yo. Y entonces, del hotel, nos llevaban al aeropuerto un taxista, Uber, en una camionetita, porque éramos nuestros dos hijos y las maletas, entonces rentamos en la camioneta y ahí le iba al Uber. Entonces le hice plática, le dije, y estoy en la camioneta... No, trabajo de Uber, pero yo soy bailarín. Ah. Y nos empezó a contar y era muy apasionado. Sí, o sea, y realmente estaba enamorado de la danza, pero estaba ganándose el dinero de Uber, pero él era bailarín. Órale, qué loco. Sí, bien chido. Quiero finalizar con esta pregunta, si es que todos están de acuerdo. Que, Peter, ¿estás bien? Que es, si no hicieran lo que hacen ahorita... Comedia, cocina, música. ¿Qué harían? ¿Qué otra carrera les hubiera gustado abordar que nunca lo han hecho? Primero las damas. Estoy de acuerdo. Pues yo creo que el baile, definitivamente, sí. ¿Y tú me sí hubiera ser gustado dentista? Ser maestra. Fíjate, maestro. No sé, siempre me gustó mucho la carrera. O sea, me veía como... Yo para poder dedicar a lo que nos dedicamos era poder sacar una carrera, ¿no? Pero pues intenté por medio de la odontología y pues estaba chido y todo, pero... Realmente yo creo que me hubiera gustado, no sé, tal vez algo que tenga que ver con ciencias, por ejemplo. Me gusta mucho las ciencias, a lo mejor como meterme por el lado científico o botánico, así de las plantas. Algo así se me haría muy, muy padre. Como tenían las materias, eran las que más me gustaban. Okay. Tenía que ver así como con plantas. Y tengo un sobrino biólogo. Ah, sí, cierto. Biólogo, María. Y yo músico, definitivamente. Sí, músico. A mí me llama mucho la atención el bienes raíces. Creo que es padre conseguirle a alguien su casa. Y me gustan las casas. Siento que podría ser algo que estaría interesado, ¿no? Vender. Vender casas. ¿Tú te gustaría vender casas? Hacer bienes raíces creo que sería algo que siempre me ha llamado la atención. Sí, se me hace como que las casas está padre. Encontrarle a alguien su hogar, ¿no? Como que van a pasar ahí muchas experiencias importantes en su vida, van a tener una familia quizás o lo que sea. Y buscar el perfil, ¿no? De la familia. Pues no sé exactamente cómo funciona, pero suena chingón. ¿Sí? Y también leyes como que siempre me guiñaba el ojo, pero creo que me la pasaría mejor en bienes raíces. Sí.
Bailarín, yo. Yo de bailarín también. Sí. Yo también, sí. De bailarín. ¿Tú también, verdad? Sí. De bailarín. Pero yo bailarín. De baile. Dejemos stripper. Todo lo que yo estamos stripper. Haciendo y convirtámonos en bailarinas. ¿Por qué no? Yo stripper. Yo sí. Sobre todo por... Es que soy muy bien dotado. Te iría muy bien con los propinas. Cuidadito porque por ahí este es el último episodio del Burgos Equivocados ya, porque a partir de ahora censurados. Nos vamos a hacer bailarines y a la mierda todo lo demás. Y quiero aclarar que no es que yo sea huevón, sino que ya tiene la mano chiquita. Tín, 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 tín. Hasta la próxima, muchas gracias. Vamos bailando. Vámonos bailando porque ahora somos bailarines. No, sus pasos, no manches, necesito unas clases.